Continúo con la segunda parte. En el periódico El Espectador dice: Santa Fe empató y aplazó su clasificación. El cuadro cardenal igualó sin goles contra Envigado, que selló su pase a la liguilla final de la Liga Águila 2015. Con calculadora en mano y pensando en no perder puntos de cara a la clasificación a la liguilla final, Envigado e Independiente Santa Fe no se hicieron daño en el Polideportivo del Sur. En el partido que abrió la jornada 18 de la Liga Águila, un empate sin goles sentenció la falta de decisión de ambos equipos, que apenas tuvieron un par de llegadas consideradas de peligro. Con un equipo donde no estuvieron Jerry Mina y Juan Daniel Roa por suspensión, ni Omar Pérez, Julián Anchico, Tyron Mosquera, Luis Carlos Arias y Luis Páez por descanso, pensando en el partido de ida por los octavos de final en la Copa Libertadores el próximo martes contra Estudiantes, Santa Fe afrontó un difícil partido en Envigado. La cartelera era inmejorable. El primer clasificado de la tabla de posiciones contra el cuarto prometía para ser un encuentro de lujo para abrir una jornada donde también se destacan los partidos de Junior Tolima y Millonarios Nacional. No obstante, todo quedó en expectativas. Los dos equipos jugaron a no perder puntos y el espectáculo dentro del terreno de juego dejó muchas cosas que desear. En la primera parte, Santa Fe con doble línea de cuarto logró frenar el juego de Envigado, evitó que los locales se juntaran para crear peligro, y esto evitó que Leandro Castellanos figurara en los primeros 45 minutos. Fueron apenas dos remates de media distancia los que generaron ilusión para que llegara el primer gol, pero el disparo de Faber Cañaveral se fue por fuera y el de Sergio Mosquera fue parado por Castellanos al minuto 36. Ofensivamente, Santa Fe tampoco demostró mucho. El que más se destacó fue Jamison Rivera, quien en el minuto 22 de media distancia creó la oportunidad más importante del equipo visitante, pero Breiner Castillo estuvo atento para volar y tapar el remate del tumaqueño al palo derecho de la portería. En el segundo tiempo, Envigado inició mostrando una mentalidad ganadora. Johnny González a los 3 minutos estrelló un balón en el travesaño y precisamente González fue el más insistente y al minuto 78 nuevamente lo intentó para Castellanos. Atajó en el primer palo. Santa Fe apenas con un remate de Baldomero Perlaza puso en peligro la portería de Castillo, pero además de estas llegadas el partido careció de ideas para lograr abrir el marcador. Con este resultado, Envigado clasificó anticipadamente a la liguilla final, mientras que Santa Fe, con 31 puntos, quedó cerca de lograr el objetivo. Ahora el cuadro capitalino viajará a Argentina, donde enfrentará el próximo martes a Estudiantes de La Plata. Ficha técnica: Envigado, Breiner Castillo, John Zea, Andrés Orozco, Sergio Mosquera, Daniel Londoño, Gilmar Angulo, Faber Cañaveral, Johnny González, John Méndez, Fabio Burbano y Cristian Arango. Entrenador: Juan Carlos Sánchez. Santa Fe: Leandro Castellanos, Sergio Otálvaro, Yair Arrechea, Francisco Mesa, Ricardo Villarraga, Daniel Torres, Baldomero Perlaza, Luis Manuel Seijas, Armando Vargas, Jamison Rivera y Wilson Morelo. Tolima salvó un empate en el Metropolitano. El cuadro dirigido por Alberto Gamero igualó 1-1 con Junior,
y se mantiene con vida en la Liga Águila. Dramático resultó el encuentro en el Estadio Metropolitano entre Atlético Junior y Deportes Tolima. Un gol de Isaac Arias a falta de 4 minutos para finalizar el partido igualó el marcador 1-1, lo que mantiene en la pelea al cuadro vinotinto y oro por la clasificación a la liguilla final de la Liga Águila. Un partido intenso desde el comienzo, ambos oncenos salieron con más vértigo que cerebro para afrontar el encuentro. Deportes Tolima aprovechó la banda derecha y uniendo a Didier Delgado y a Marco Pérez, intentó acercarse a la portería defendida por Sebastián Viera, mientras que Junior aprovechó la velocidad de Vladimir Hernández y de Jorge Aguirre para aproximarse a los partidos de Joel Silva. Precisamente el cuadro local, el primero en afirmarse con un remate de Aguirre, pero rápidamente el visitante respondió por intermedio de Pérez. La balanza comenzó a inclinarse para los tolimenses, pero no contaron con la puntería necesaria para finalizar la cantidad de llegadas que tuvo en los primeros 45 minutos. Por su parte, el Junior fue más práctico cuando el partido estaba más cerrado. Aprovechó una pelota quieta cobrada por McNelly Torres, que Andrés Correa peina, y en el segundo palo que llega Jorge Aguirre para abrir el marcador. No obstante, los locales no lograron cerrar el partido. En el segundo tiempo, contaron con tres opciones claras de gol para arrancar el segundo gol, perdón, para marcar el segundo gol, pero Joel Silva siempre estuvo atento para salvar a su equipo, que en los últimos 20 minutos tomó un segundo aire para encerrar a Junior. Al minuto 86 igualaron el partido por intermedio de Isaac Arias y terminó con más ímpetu que el equipo local. El resultado mantiene a los dos en la pelea para ingresar entre los 8 mejores. Junior quedó con 30 puntos, mientras que el Tolima se mantuvo con vida al llegar a 27. El próximo partido para Junior será contra Atlético Huila en el Metropolitano, mientras que Tolima recibirá Alianza Petrolera. Y aquí están los resultados de la Liga Águila para del fin de semana. Estos son los siguientes resultados. Envigado 0. Vamos a repasar los resultados. Envigado 0, Santa Fe 0. Un partido muy regular. Once Caldas 3, Cortuluá 2, emotivo. Cúcuta 2, Águila Dorada 1, emotivo. Junior 1, Tolima 1, emotivo. Patriotas 2, Jaguares 1, emotivo. Huila 3, Autónoma 0. Buen partido. Pasto 0, La Equidad 1. Muy regular el partido, muy regular, muy aburridor. A las 5 de la tarde, en pocos minutos, en el estadio Nemesio Camacho de Campín, Millonarios Atlético Nacional. Y a las 5:30 de la tarde en Medellín, Independiente Medellín y Alianza Petrolera. Y a las 7:30 de la noche en Cali, Deportivo Cali, Boyacá, Chicó. Y en tenis. Mariana Duque a segunda ronda en Madrid. La tenista bogotana venció a la británica Heather Watson en 3 sets.
Mariana Duque Mariño ganó su tercer partido consecutivo de esta semana. Ahora en la primera ronda del cuadro principal del Abierto de Madrid, España, la tenista colombiana derrotó a la británica Heather Watson con parciales de 0-6, 6-3 y 7-5, 13-11 luego de 2 horas y 26 minutos de juego. La jugadora de Bogotá terminó el partido cuando confirmó su séptima oportunidad después de disputar 24 puntos con el desempate final, el segundo más largo del circuito en lo que se lleva disputado de temporada. Esta es la primera vez que Mariana consigue su paso a segunda ronda de cuadro principal del Abierto de Madrid después de superar en la cual y llegar a la primera ronda del cuadro principal en 2009 y 2014. En la segunda ronda del cuadro principal de este Abierto de Madrid, la tenista del equipo Colsanitas tendrá que enfrentar a la número 3 del mundo, la rusa María Sharapova, en partido que probablemente se jugará el martes. Mariana viene a alcanzar la semifinal del Claro Open con Sanitas WTA de Bogotá, así como las semifinales del Seguros Bolívar Open de Medellín y la segunda ronda del cuadro clasificatorio del WTA de Praga. Hasta aquí llegó la información del periódico El Espectador.